Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor, hermanos amados, quiero decirle que mi espíritu está contento. Hermano, hasta cada una de mis células está contenta. Porque ahora está mi confianza en Jesús. Ya la quité de mi carne. Ya la quité de mis hermanos, ya la quité de las cosas, ya la puse donde tiene que estar. Así que si todo alrededor tiembla, está bien que tiemble. Que tiemble cuando tenga que temblar. Mientras mis ojos no se muevan de donde tienen que estar. Que tiemble cuanto quiera. Porque no podríamos conocer a Dios, hermanos, si esperamos que Dios nos trate con pinzas, con pétalos de rosa. Dios necesita trabajarnos. Un hijo cuando crece no se ve bien que le estés preguntando, ¿quieres por favor hacer esto? ¿Quisieras ir ahí? No se ve bien eso, porque no se forma un carácter. Dios, por eso, hermanos amados, dice que nos enseñó a vivir por fe y para fe. Por fe recibimos a Jesús. No lo vemos, pero lo recibimos. Y es nuestro Salvador. Pero después que recibimos a Jesús, continuamos en la vida. Confrontamos situaciones, todos, ahí tenemos que vivir para fe. ¿Quieres ayuda? Confía. ¿Quieres ayuda? Obedece. ¿Quieres ver su gloria? Esfuérzate. Muy bien, ante cualquier situación que confrontemos, hermanos amados, esto es lo correcto. Va a ser corto, pero quisiera que lo entienda bien. Cuando confrontamos una situación, la respuesta de la carne nuestra es miedo. Es lo que hace. Eso es natural, eso es lo humano de nosotros. Cuando el miedo viene, nos quita la visión. Si la persona estaba enfocando que iba a un lugar, cuando el miedo llega y la persona lo recibe, en ese momento, esa persona ya quitó su mirada de donde estaba. Y ahora su mirada está en ella. Agarró sus ojos y los hizo así, mire hermano. Como que estaba viendo hacia allá, pero agarra sus ojos y los mira así. Y mira su condición. Exactamente eso es. Incredulidad. Eso es no tener fe. Es la mayor duda que un ser humano puede tener. Y esa obra la hace el diablo. Así fue como el diablo le quitó sus ojos a Adán y a Eva de Dios. Un día vino y le dijo, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de todo el árbol que hay en el huerto? Solo note esas palabras. Entonces Eva dice, de todos los árboles podemos comer, excepto el de él, que está en el centro. Y le dice, porque Dios nos dijo que el día que toquemos o comamos, moriremos. Y dice, el diablo, mire su mente y mire los ojos de Eva. ¿Estaban puestos en Dios? Y el diablo le dice, no moriréis. ¿Y qué hicieron sus ojos de Eva? Hizo esto, mire.
vio el árbol, lo codició, fue y tomó, lo comió y se lo dio a su marido. Exactamente eso es no tener fe. Obedeció a sus sentidos. El diablo siempre usa los sentidos naturales. El diablo siempre usa los sentidos naturales. Siempre. Dios lo que usa son los sentidos espirituales. Lo que debemos nosotros hacer ante una situación así. El miedo nos asalta y lo sentimos, claro que sí. Esa es la respuesta natural, pero ¿qué debemos hacer cuando lo sentimos? Los cinco pasos, hermano. ¿Cuáles son? In the name of Jesus. Oh, Jesus Christ. Así es. Hermanos, tal vez para muchos esto les sea como rutinario. Pero quiero decirle que a mí me trabaja muy bien. Exactly, como dice. Yes. Porque es fe. Para mí me trabaja excelente. Para otros pueden ser, las personas son dañadas. Porque Dios respalda la fe. Entonces lo que se hace en una situación difícil es cubrirse con la sangre de Jesús. Mantener la visión. No la muevas de donde estaba. Tiene que mantenerse firme. Y para mantener la fe ahí, tienes que hacer dos veces el esfuerzo que antes estabas haciendo. Tú no puedes aflojar. Tienes que hacer más esfuerzo para sostener la misma fuerza. Y en vez de retroceder, tienes que empujar más fuerte para que tu fe se aumente, porque tienes que vencer eso. No es correcto llorar. Hay veces que son cosas que se suplican cuando vienen de Dios. Hay cosas que son pruebas. Pero cuando son cosas que hay que pelear, hermanos, promesas, hay que pelear. Hay que pelearlas, hermano. El diablo no quiere que las tengamos. Ellos habitan en los aires. Se oponen, hermano, para que no reciba uno. Pero hermano, si ya Dios nos dio una palabra, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarla, hermano, y esforzarte sin desviar tu visión. Y hacer todo lo que puedas. Ayuna, lee, grita, llora, todo lo que tengas que hacer. Pero tú debes alcanzar tus promesas, hermano. No podemos irnos para atrás. Porque los que se van para atrás no agradan el alma de Jesús. Hermano amado, a Dios no le gusta el sí y no. Si dijiste sí, entonces tus actos tienen que decir que sí. Si eso es así, tu fe está correcta. Pero si los labios dijeron una cosa y los actos hicieron lo contrario, esa es incredulidad. Arrepentámonos y pidamos perdón y volvamos a empezar. Porque tenemos que llegar a posesionar lo que Dios quiere que tengamos. Hermanos amados, Job dijo en el capítulo 3, el verso 25, dijo esto. Lo que yo temía, eso me sobrevino.
Hermanos míos, miedo es no fe. Sentir miedo es igual a incredulidad a Dios. En esa condición la persona no puede recibir nada de Dios. Por eso Dios lo primero que dice, no temáis. Cuando la persona teme es porque le da por ciento crédito a lo que está recibiendo. Dice, sí es cierto. Y por eso tiene miedo. Por eso tiene miedo, porque sí le está dando un check mark a esa, a eso que está pensando o sintiendo. Y a Dios le pone una ex. Dios no puede. Lo dice con sus actos. Hermanos, Dios nos va a pasar por el fuego o nos está pasando. Corre bien, hermano. Corre muy bien. No te vayas hacia atrás. Sostén, en lugar de para atrás es fuerza. Más fuerza. ¿Orabas una hora? Ora dos. Tres. Leías un capítulo, lee toda la Biblia. Ayunabas un rato, ayuna todo el día, dos días, tres, cuatro, cinco días. Pelea lo que es tuyo, hermano. Peléalo. Posesiónalo, hermano. Porque es su voluntad. Hermanos amados, la tierra prometida, Dios se las prometió a todos, pero no les quitó a los enemigos. Todos entraron para guerrear, para pelear. Y los que no pelearon, no poseyeron, hermano. No es diferente ahora. Si uno no pelea lo que quiere, no lo tendrá, aunque es un creyente. Hermanos amados, tenemos que enfocar bien. Y te voy a decir algo. Si tú amas tanto, quieres tanto aquello que deseas, ¿cuántos tú estarías dispuesto a pagar por ello? ¿Cuánto lo quieres? Tú lo puedes tener si pagas el precio. Tú lo puedes tener si pagas el precio. Pero si no lo quieres pagar, no lo tendrás, hermano. Esto se tiene que pagar. Hay cosas que Dios hizo gratuitas, como la salvación. Las promesas, mis amados, no son gratuitas. O la actúas por fe y la tienes, o no la tendrás. Dice Hebreos 11:6, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Imposible es eso. Y si es imposible, entonces no puede tener nada de lo que pretende. Hermanos amados, tenemos una vida distinta. Hermano, estoy viendo una vida maravillosa. Es hermoso esto. Es más que muchas cosas que tus ojos ven. Si tu fe fuera tan purificada y tu corazón fuera tan limpio, podrías creer todo. Todo, hermano. Yo me preguntaba por qué de repente creía y luego ya no creía. ¿Cuál era el punto? ¿Por qué ese subir y bajar? Un día el Espíritu Santo me dijo, no quiero que veas más noticias. No quiero que, hermanos, no quiero que veas ni enseñanzas de otros servidores de Dios. Hermano, porque me turbaba eso. El Señor me cortó eso, hermano. Mi espíritu está en paz. En paz. Lo que quita y roba la fe es lo que entra a nosotros, hermano.
Y el Señor me dijo esto, hermanos amados. No, si tú estás peleando por una promesa, no quiero ser exagerado al grado de decir que es una ley, pero tienes que entender que las malas noticias te ensucian. Y tu corazón no puede creer. Y para que se vea la gloria de Dios, los corazones deben estar limpios. Si una vida no cuida su corazón, aprendámoslo de una vez. No lo va a poseer. Pero es hijo de Dios, claro, usted aceptó a Jesús, ¿es usted un hijo de Dios o hija de Dios? Pero recuerde que las promesas no son gratis. Para recibirla usted tiene que agradar a Dios o no la recibirá. No hay otra cosa. Nos elevamos a creerle y veremos su gloria. Si seguimos viviendo con los sentidos naturales, no la veremos. Es real. Hermanos amados, ¿qué hacemos cuando el miedo nos llega? Cubrirse con las, todo eso que ya leyeron, y ya sabemos. Hermano, enójate, violéntate, destruye. Hermano, destrúyelos. Para que un pensamiento malo esté en ti, es porque tú lo permites. Si tú ejerces tu voluntad, él no tiene que estar dentro de ti si tú no quieres. Si está ahí, es porque tú lo estás dejando. ¿Y cómo es que se va de nosotros? Tienes boca. Cuando viene un pensar malo, un deseo malo, nosotros abrimos la boca y lo confesamos. El Señor nos perdona y nos hace libres. Hermanos, podemos ser libres y reprender todo pensamiento inmundo. Demonios, hermanos, tú sabes lo que solo una mirada morbosa hace que la gente pierda. Yo he visto en visiones esto, hermano. Miradas morbosas, las personas pierden posesiones económicas. Oh, sí. Muchas veces, no una. La Biblia lo dice. Y uno piensa, no pasó nada. ¿Cómo va a pasar? Hermanos, caminar con Dios es un alto honor. Pero tenemos que entender que Él es santo. Él es limpio. Y tenemos que caminar hasta donde entendamos cómo Él lo hace. Proverbios 29, 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Cuando una vida tiene miedo, un lazo es alguien que lo atan. ¿Dónde está su fuerza? Completamente anulada. Toda su fe está paralizada. Esa persona ya no es un guerrero, es una víctima. Cuando la persona acepta los miedos, son víctimas, ya no son guerreros. No podemos andar con miedos. El Señor dijo, ustedes van a vivir de otra manera. Van a vivir por fe y para fe. No pueden andar con sus sentidos naturales. Si ustedes quieren agradar a Dios, hermano, si usted decide agradar a Dios, usted no puede andar con sus sentidos naturales. No podemos agradar a Dios así. Si hemos de caminar con Él, tenemos que entender que todo lo que hablemos o hagamos, todo. Eso significa cada palabra. Significa cada acto que hacemos.
Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis, hacerlo todo en el nombre de Jesús. No podemos decir, Jesús, voy a mentir en el nombre de Jesús. No voy a maldecir a alguien en el nombre de Jesús. No voy a robarle a alguien en el nombre de Jesús. ¿Cuánto daño nos hace desobedecer a Dios? Mucho, mucho. Hermanos, son dos cosas aparentemente simples. Colosenses 3:17. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué estarás haciendo? Estarás agradando a Dios. Estarás hablando en fe. Cuando todo lo hacemos en el nombre de Jesús, es fe en Él. Fe es obediencia. Eso es fe. Cuando obedecemos, eso es fe. Y la obediencia nos lleva a donde vamos. Así que, hermanos amados, cuando tengamos miedo, no hablemos. Peleemos. Y destruyamos eso que viene a asustarnos en la mente. Destruyamos esos sentires que tenemos. Destrúyelos, hermano. Dios te ha dado autoridad para hacerlo. Repréndelo y se va fuera de tu vida, hermano. Hace unos mes y medio, dos meses por ahí, yo estaba confrontando una situación en mi vida, en mi cuerpo. Y dije, oh no. Y empecé a pelear. Tú no puedes estar en mí. Y te vas a ir ahora en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. No puedes estar en mí. ¿Sabes qué pasó? Se fue. Se fue, hermano amado. Porque el Señor dijo eso. Todo lo que digas creyendo será hecho. Hermano, usted puede recibir esas palabras. Agárrelas, hermano. Todo lo que usted diga creyéndolo le va a ser hecho, hermano. Es la palabra de Dios. Hermano, elevémonos. Yo quiero verlo a usted como un águila, hermano. Alguien que vuela por los aires, hermano. Que le crea a Dios, hermano. Si Dios te pone algo difícil enfrente de ti, no llores. Es un honor. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Quiero que ores 8 días conmigo. Quiero que 15 días estés conmigo. Dios deseaba a Moisés mucho. Tenía grandes problemas, Moisés. Millones de gente que no podía llevar. Era demasiado peso. Y dijo, ¿qué hago? Dijo, Dios, sube conmigo. Quédate conmigo 40 días. ¿Y qué hizo? ¿Cómo bajó Moisés? Con la autoridad de Dios. ¿Sabe qué pasó todo ahí abajo? Así la arregló. Así, hermano. Estemos con Dios. Hermano, quédate con Él. Cántale, alábalo, adóralo. Hermano, no sé lo que tengas que hacer, el Espíritu te va a ayudar. No tienes dónde hacerlo, aquí puedes venir. Aquí puedes gritar. Hermano, pero déjame ver a Dios en tu vida. Quiero ver a Dios. Yo no quisiera que tú tuvieras una religión. Me encantaría que tengas experiencias. Experiencias. Y entonces tengas autoridad para decir, Dios es así.
Hermanos amados, póngase contento. Le conviene. Porque grandes cosas vienen. Hermano, crea. Crea. Para el que cree que todo es posible. Para los que dudan, nada es posible. Nada les es posible, hermano. Cuando hay dudas, ¿sabe, hermano? El domingo anterior le platiqué de esa revelación que Dios le dio a este hermano. Le recomiendo que lo oiga, que lo vea, que lo oiga despacio. Todo eso que Dios le mostró a él, Dios me ha mostrado cosas, pero yo no las había visto tan hiladas como las puso él. Pero hermano, Dios le mostró todos los problemas, cómo el enemigo ataca a las personas, a nosotros, a los creyentes. Y cuando no entendemos, nos desesperamos. Por eso le recomiendo que lo oiga y que lo oiga despacio. Una y otra vez, hasta que entienda, que vaya comprendiendo. Y entonces va a poder saber qué hacer en cada situación que confronte en su vida. Porque es cierto, hay sabiduría en eso, hermanos. Yo lo aprecio esa luz. Porque nos liberta de cosas que nos afectan. Dice en Proverbios 29:25 que el temor del hombre pone lazo. Y cuando la persona queda enlazada, ya no puede creer, hermanos. Cuando uno tiene miedo, acuérdese qué es lo que pasa. Se queda paralizado, su fe completamente anulada. ¿Por qué su fe está anulada? Porque su visión ahora está en su persona o en las circunstancias. Ya no está en Dios. En ese momento, todo lo que haga va a ser en vano. Tiene que detenerse. Pedirle a Dios que lo perdone por dudar. Y decirle que le ayude a tener fe en Él. La fe se perfecciona, hermanos, en el ejercicio que vamos teniendo. No es algo que nacimos y ya estamos perfectos, es el ejercicio. Entre más confrontamos situaciones, la fe es más fuerte. La confianza en el Señor más sólida. Tu corazón ya no tiembla. Es hermoso, hermanos. Quiero terminar diciéndole esto. Pongamos nuestra fe en Dios. Hermano, caminemos con Dios. Le recomiendo que no se asuste de las pruebas. Ya maduremos, hermano. ¿Usted nunca ha pedido a Dios que lo corrija? Hermano, eso es más importante que le den un carro, que le den una casa. Es más importante pedir la corrección que pedir un paseo, que pedir dinero, que pedir cualquier cosa. Esas cosas lo destruyen si no teme a Dios. Pero la corrección lo edifica. La disciplina es vida, mis hermanos. Seamos sabios. ¿Sabe cómo Dios disciplina nuestras vidas? Dejándonos pasar por circunstancias. Ok, quiero que pase. No, no quieres obedecer, te voy a pasar por ahí. Y cuando pase, no reniegue. Gracias, Señor, por tanto amor que me tiene. Hermanos amados,
Yo aprecio mucho la disciplina. Después de la salvación, lo que más aprecio es la disciplina. Porque la disciplina le da valor eterno en su ser. Todo lo demás, bondades de Dios, misericordias de Dios, sin disciplina, no lo edifican. Alguien puede recibir un milagro y no ser edificado. Alguien puede actuar con fe y hacer maravillas y no ser edificado. Hermanos, apreciemos la disciplina. Pídansela. Recuerda que Él es tu papá, no te va a destruir. Solo va a enderezar lo que esté incorrecto. Y cuando está recto ya no tiene necesidad de seguir haciéndolo. Una vez enderezado ya no hay necesidad de más. Hermanos amados, quiero terminar diciéndote esto y sí, quiero orar por ti hoy. Quiero que tenga fe. Fe en Dios. Cuando piensa en Dios, piensa en las tres O's. Cada vez que usted le venga la palabra a Dios, tiene que verla en mayúsculas. Y las tres O's. Si usted tiene conciencia de que sus pensamientos están en Dios con las tres O's, y si palabra de Dios viene de ahí para usted, recíbala. Recíbala y agárrela. Sosténgala con todo su ser. No importa las circunstancias que confronte, eso nunca lo va a dejar hundirse. Dios me dio una experiencia cuando estaba en México. Dios me tenía en una montaña. Me sentía abandonado de la sociedad. Mis compañeros de medicina estaban en el DF y todo el mundo soñaba con eso. Yo también quería estar allá. Pero Dios me puso ahí. No tenía luz eléctrica. No tenía cama. Dormía en una banca. Y pensaba, el médico que soñaba ser tan grande está dormido aquí donde hay pulgas. Ahí había pulgas. Y hermano, pero ahí Dios me hablaba todas las noches. Cada noche me hablaba. Y le dije, Señor, mis compañeros están allá y yo aquí. Yo no oí voz respecto a eso. Y un día jueves, iban a ese lugar a vender comida. Era un pueblo pequeño. Y dije, hoy es el día fulano, entonces voy a ir a comprar. Y fui a comprar. Y en lo que fui a comprar y vine, llegó una persona que quería atención médica. Y entonces, me acosté en esa cama. Y le dije, Señor, yo no quiero ir a Estados Unidos porque he visto mucha gente que se ha ido y no ha pasado. Y piden dinero prestado y no logran pasar y se regresan más endeudados. Y oí claramente estas palabras, audible. Nada te faltará. Tres. Llevamos en este país como 22 años.
¿Sabe qué nos ha sostenido? Tres palabras. Tres palabras. ¿Pero de dónde vinieron? De Dios. Eso es más que $1,000,000. Si Dios te ha dado una palabra, hermano, no hay nada que te pueda arrebatar eso. Nada ni nadie te las puede quitar si tú no las sueltas. De verdad, lo puedes sostener. ¿Y acaso no hemos pasado por situaciones? Claro. Muchas. Pero el Señor. Señor. Usted dijo. Es una oración bien pequeña. Nada te faltará. Hermanos, agarre la palabra. Eso es más valiosa que todas sus posiciones. Es más poderosa que la gente. Solo créala. Para que la crea, mantenga su corazón limpio y usted va a ver su gloria. Primero quiero orar porque usted renuncia al miedo. Ya no tenga miedo, hermano. No tenga miedo. Dios está con usted. Dios está, así dice su palabra, que Dios está con nosotros. Entonces no tengamos miedo. Y luego voy a orar para que su fe se aumente. Pero que sea removida de usted, removida de toda humanidad, de personas humanas, removida de las circunstancias, que la circunstancia no sea lo que le cause miedo, eso no. Usted tiene que ver las circunstancias como leña. Logs, woods. Ok. Usted quiere ver sus circunstancias como leña. Eso lo tiene que hacer orar a usted. Lo tiene que llevar, empujarlo a usted, a Dios, al lugar secreto, y empezar a clamar, a llorar, a implorar, a suplicar, a lo que tenga que hacer con Dios. Y ahí quédese, hermano. Dígale, Señor, yo no me voy a ir de aquí hasta que eso no se mueva. Hermano, crezcamos. Ya no oremos nomás un ratito. Ya no, 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 si no te responde, no te vayas, hermano. No nos engañemos. Todavía no te ha dicho nada. No te ha dicho que te vayas. Y si no te ha dicho, no te vayas, hermano. No hay cosa más importante de tu vida diaria que esa. Es más importante para ti que Dios te responda. Porque si eso te lo responde, te resuelve tu vida, hermano. Entonces le tenemos que dar el valor a esto. Si entras ahí, no te salgas. Hasta que Dios te diga, hasta que el Espíritu Santo diga ya. Si no oyes que el Espíritu Santo te dice que ya y te convence que ya, no debes parar. No debes parar. Y si alguien viene que te ve orar y que tienes tantos días, ya salte. ¡No! La gente que anda con sus sentidos estorban. ¡No! No creas. Tienes que, la convicción te la tiene que dar el Espíritu, no la gente. El Espíritu Santo te tiene que decir ya. Y entonces ya te puedes levantar. Pero si no lo ha dicho, quédate. Y vas a salir con tu rostro brillante. Tu rostro va a brillar porque Dios te habrá honrado porque tú lo honraste. Él se deleita en honrarnos si lo honramos nosotros a Él. Voy a orar. ¿Ahí dónde estás? Padre maravilloso.
Le damos gracias.